Hoy estoy en Escocia, concretamente en Fort August. ¿Y qué hay aquí en Fort August? Pues aquí está el lago, yo creo que más famoso del mundo. Está el lago Ness y sus famosos plesiosaurios. Lo apodaron los años 40 como Nessie. Está al principio del lago Ness, tiene unos 37 kilómetros de largo y una profundidad de 230 metros, lo máximo. Ahora vamos a recorrer el lago, vamos a ir a un castillo bastante famoso. Aquí, un monumento conmemorativo de la Primera Guerra Mundial. Hay unos barcos que hacen un tour por aquí, por el lago, serían estos. Ahí está atrás, Fort August. Ahí está el comienzo. Y ahí está el comienzo, el principio del lago. Este lago es de agua dulce. Este lago se encuentra a 16 metros sobre el nivel del mar. El problema de este lago también es que tiene el agua muy turbias, porque tiene un alto contenido en turba. Ocupa el lago más o menos una superficie de 56 kilómetros cuadrados. La profundidad media del lago son 226 metros. Con esos 56 kilómetros cuadrados que he dicho, es el segundo más grande de... más extenso de Escocia por superficie, y la profundidad máxima son 230 metros. Por volumen de agua, como es tan profundo, por volumen de agua el primero de toda Escocia, de todo Reino Unido, y contiene más agua dulce que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. Este es el lago Ness, como estáis viendo, es impresionante.